La sentencia de la Corte Constitucional que revocó la absurda que había dictado el Consejo de Estado, un par de señoras constituidas en sala, una de ellas ni siquiera eh, magistrada permanente, sino eh, con juez de la Corte, una señora que tiene nombre poético de flores y de rosas y de cosas de esas, habían resuelto que el culpable del atentado al Club El Nogal había sido el Estado y nos había condenado a todos los colombianos a pagar la indemnización que justamente se le debe pagar a las víctimas. El que sufre un daño injusto tiene derecho a la reparación, pero a la reparación por parte de quién? ¿De quién le causa el daño? Eso es apenas obvio. ¿Y quién causó el daño? Las FARC. ¿Y dónde están las FARC? Por lo pronto en el Congreso, donde les da la gana, o en el campo siguen cometiendo todos los delitos que. Eh, les conocemos en, las, eh, en sus tristes andanzas y en las cifras dramáticas de inseguridad que tiene el país. Y esto nos pone a las puertas de varias reflexiones. Eh, lo primero, que las cosas se pusieron en su sitio y que la Corte Constitucional reparó un daño eh, inicuo en contra del Estado. La Defensa Judicial de la Nación manejó bien este tema, como lo ha debido manejar porque el Consejo de Estado cometió atrocidades, incluyendo falsedades en, su, en el texto de sus motivaciones, como se podrían fácilmente comprobar. Eso está bien, eso está bien. Desgraciadamente es a través de un instituto que no nos gusta, que es el de las tutelas contra las sentencias, pero existe y en desarrollo de ese derecho, la nación acudió a la Corte Constitucional y obtuvo lo que tenía que obtener. Y es una sentencia absolutoria para el Estado porque el Estado no tuvo ninguna culpa, ninguna, en los acontecimientos trágicos del, del Club El Nogal. ¿Quién tuvo la culpa? Las Farc, las Farc, los que están en el Congreso, esos que todos los días eh, dictan cátedra de democracia y de libertad, ellos son los culpables del ataque al Club El Nogal. ¿Cuándo? A las FARC le van a cobrar los daños que le ha causado el país. Porque aquí viene el tema central de estas reflexiones que quiero hacer con ustedes en la nota editorial. El negocio del narcotráfico en Colombia produce miles de millones de dólares por año. Es el negocio más grande. Es el negocio más próspero, es el negocio más pujante de todos los que hay en Colombia. ¿Cómo es posible que los titulares de ese negocio no sean afectados en la obligación de reparar, que es una obligación eh, genérica, la culpa quiliana genérica, obliga a la reparación de todos los daños injustos que se le causan a las personas? Porque a las FARC no nos preguntamos, ahí están los señores de las FARC. ¿Pueden indemnizar? ¿Con cuánto pueden indemnizar? Depende de cuál sea el esfuerzo que haga el Estado para encontrar sus bienes. Porque la pregunta es obvia. El negocio del narcotráfico produce miles de millones de dólares por año. ¿Dónde está esa plata? ¿La ha buscado el gobierno? Ah, no, porque entonces se daña la paz. Se daña la paz. ¿Cuál paz se daña? Si no la tenemos, si la inseguridad es manifiesta. Si las atrocidades que se siguen cometiendo en el campo son pavorosas, esta tarde, en la tarde, en la hora de la verdad, hablaremos con eh, uno de los hombres eh, más eh, claros y más disertos en esta materia eh, que está luchando eh, por la justicia de, especialmente de los niños y las niñas que fueron reclutados inicuamente eh, por las FARC. Pero la pregunta obvia es, ¿dónde están los recursos gigantescos que produce el narcotráfico? ¿Dónde, los abuga, ¿Dónde y cuándo los ha buscado el Estado? Uno entiende que Juan Manuel Santos no los buscara porque él no puede eh, dañar a sus socios, a sus socios de las FARC, no los puede dañar, entonces no cumplió ese deber. Pero este gobierno, ¿por qué no? ¿Por qué nombra de esas mil consultorías y consejerías y asesorías que tiene? ¿Por qué no hay una dedicada a buscar los bienes de las FARC en cualquier lugar del mundo donde estén? ¿En cuál paraíso fiscal están? ¿En cuál sitio están escondidos los negocios? Es que llegó a decirse que en el Banco del Vaticano tenían eh, unos eh, sinvergüenzas de estos eh, guardado, guardado dinero, pero hay que buscarlo por el mundo entero. Y ese dinero que bien le vendría a la nación en estos momentos de crisis. Y es que no estamos hablando de centavos, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Dónde están? La Corte Constitucional nos obliga a reflexionar sobre este tema. Unas señoras en el Consejo de Estado habían resuelto que quien tenía que indemnizar a las víctimas del Club El Nogal era el Estado. Pues no, señor, son las FARC. ¿Será que ahora sí se ponen las cosas en su sitio y el Consejo de Estado ordena perseguir a las FARC para que restituyan lo que no es suyo y para que indemnicen los perjuicios que le han causado a la sociedad colombiana? ¿Por qué no se buscan los dineros del narcotráfico? ¿Por qué no hay una asesoría, consultoría, eh, comisionado, lo que ustedes quieran, de todo eso que Pulula ya en Palacio dedicado exclusivamente a buscar en todo el mundo los recursos enormes que produce el narcotráfico? Es que no se les olvide que hay que hacer una multiplicación simple que les invitamos a hacer otra vez. Supónganse ustedes que no sean sino mil toneladas al año que son un millón de kilos, que son mil millones de gramos. Mil millones de gramos multiplicados por 100 eh, gramos el valor y tienen ustedes la cifra. Una cifra colosal, gigantesca, enorme que reciben los narcotraficantes y en lo que participan mafias mexicanas y mafias en los Estados Unidos y en Europa, pero en lo que tienen una alta participación estos bandidos de acá. ¿Dónde está el dinero de las FARC? se pregunta la hora de la verdad, para que indemnicen y para que indemnicen, por ejemplo, a las víctimas del Club El Nogal. Los colombianos no tienen por qué reparar el daño que causaron las FARC. Son ellos, esos que están en el Congreso allá dictando cátedra, tienen una obligación de reparar porque quedó absolutamente claro para quienes siguieron el proceso que fueron las FARC las que dieron la orden de poner esa bomba. Como fueron las FARC, está aprobado procesalmente los que me pusieron la bomba a mí para asesinarme en las calles de Bogotá. Se ha hecho algo por indemnizar a los eh, escoltas míos, a mis queridos escoltas, que murieron asesinados por las FARC. ¿Ha hecho algo la defensa judicial de la nación en ese sentido? Señores, buscar los tesoros de las FARC tiene que ser una consigna. Han causado un daño enorme. Tienen gigantescos recursos guardados en alguna parte. Hay que desenterrarlos. Hay que ir por ese tesoro, el tesoro de las FARC.